Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Aventura Extrema. Antes de iniciar este capítulo, tengo que, como siempre, como es debido, agradecer a quienes hacen posible este programa. Y me refiero a estas marcas, a estas empresas y servicios que están confiando en nosotros hace casi 10 años. Me estoy refiriendo a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas, Bike Spirit para sus bicicletas Giant. Porque un campeón no tiene suerte, un campeón no nace, un campeón se hace. Sueñolar para sus líneas de sommier Ventura, que está diseñada para quienes sueñan con superar sus límites. IMAC para sus motocicletas ATV y UTV de la marca CF Moto. Un gran saludo para Alberoni, para Negro, para Genaro y toda la gente linda de CF Moto. También tengo que agradecer a quienes nos dan la energía para iniciar nuestras aventuras. Me estoy refiriendo a Estaciones de Servicio Bahía, donde tu aventura inicia. Ines Fly Body, nuestro bodyguard contra los insectos. Nosotros no salimos sin nuestro aliado contra los insectos. Ines Fly Body, protección real para un mundo real. Y cómo no mencionar a nuestro aliado contra la sed, contra el cansancio, que es Yerba Mate Pajarito con su novedoso sistema de hidratación, el IPAC. Gracias al IPAC nosotros estamos hidratados, estamos con energía y con el IPAC salimos a hacer nuestras aventuras porque el tereré nos acompaña siempre. Un gran saludo a Alan Soleil, a Tania Soleil, a la doctora Miriam Rath y a toda esa gente maravillosa de Yerba Mate Pajarito. ¿Cómo olvidar a Silvio Cacase, que siempre está detrás de toda la logística para que todos los eventos y toda la organización de Yerba Mate Pajarito siempre sea un éxito? Y bueno, hoy vamos a mostrar una opción económica, sencilla y práctica para hospedarte en San Bernardino. Porque ahora está el Hostal del Lago, que está al lado del Hotel del Lago. Una opción de container en la que el hospedaje se vuelve toda una experiencia selvática. Porque esto está en medio de una selva. Ustedes lo van a ver. Y vamos a ver también toda esta movida de verano Samber 2019. Uno de los atractivos que tiene San Bernardino durante esta temporada 2019 son las actividades que brinda el Country Club para los socios. Estuvimos haciendo pared de escalada con los socios del Country Club. Pero vamos a iniciar viendo esta experiencia de hospedaje en la selva. Hostal del Lago. Muy importante para nosotros, estamos aquí en San Bernardino poniendo en marcha nuestro emprendimiento ecológico que vamos a estar inaugurando este verano. Para que puedan ver, ahí la grúa de Macro está haciendo el trabajo final de ubicación de los cuatro contenedores que tenemos a mis espaldas. Nos preguntaban por qué elegir contenedores, por qué optar por contenedores para construir este nuevo hostal, y realmente tema uno, la practicidad. Tema dos, el hecho de aprovechar aquello que de pronto ya es basura y convertirlo en arte, convertirlo en hospitalidad, curiosamente. Y atender a muchos jóvenes que vienen a San Bernardino, viajeros, gente no tan joven también, pero que tiene un presupuesto menor, pero que quiere calidad y que quiere también estar cerca de todo, como es aquí en el centro, y que también buscan, diríamos, tener la experiencia de conocer a otra gente, porque un hostal es sentarse juntos a compartir una mesa, es prepararse juntos un desayuno, es conversar sobre lo que han conocido el día anterior o sobre lo que quieren conocer. Entonces todo eso se podrá conocer ahora en este hostal, que es mucho más descontraído, pero con la misma calidad que el Hotel del Lago.
Bueno, hoy estamos acá terminando un proyecto que al comienzo pensamos que iba a ser sumamente fácil hacerlo. Y bueno, fuimos encontrando las propias dificultades del accidente del terreno, que tenía un declive muy importante. No queríamos tocar ningún árbol, así lo hicimos. No quisimos afectar mucho el espacio físico natural y así lo hicimos. Y hoy inauguramos un espacio de disfrute en el medio de un bosque aquí en el centro de San Bernardino. Bueno, hace varios años que estamos en el negocio de las importaciones, de las cargas, de las exportaciones, y siempre tuvimos alguna idea de hacer algo con los contenedores. Entonces después, cuando nos llegó la oportunidad de charlar un poco con el señor Osvaldo aquí en el hotel, surgió la idea de armar algo como esto aquí. Entonces pensamos rápidamente en que los contenedores podían ser una buena salida. Y ahí fuimos armando el proyecto, fuimos armando en unos cuantos meses, y después de pronto ya fue una realidad y dijimos que íbamos a abrir en este verano. Nunca pensamos en cuánto íbamos a gastar para que esto sea, si no dijimos hay que hacer, y bueno, y lo vamos a hacer. Y así llegamos hasta este punto donde estamos inaugurando. Sorteamos todas las dificultades con creatividad e inteligencia, y sobre todo respetando lo que más queríamos, que era este bosque en el cual estamos metidos como Hostal del Lago. Empezamos esto en el mes de mayo más o menos, y de ahí fuimos trabajando todos juntos para tener esta idea que hoy en día ya es una realidad aquí en San Bernardino. Muy sorprendida con este proyecto, siendo de profesionales paraguayos y acá autóctonos de San Bernardino. Me encantó este hostal, que está hecho con contenedores, que están reaprovechando esto, y la manera en que lo montaron y la manera en que lo decoraron, realmente quedé muy sorprendida, y me encanta cómo está insertado acá en plena naturaleza, rodeado de árboles, acá a espaldas del lago de Ipacaraí, al costado del hotel del lago. Realmente es algo que vale la pena visitar y recomendadísimo. Gracias a Itaú tengo unas maravillosas vacaciones, ya que cuento con las mejores bicicletas. Vengan, aprovechen en familia y amigos y disfruten los atardeceres de San Bernardino. Estamos aquí en la peatonal central de la ciudad de San Bernardino, donde hay vida. Hay gente pasando en bicicleta, hay gente caminando, familia, hay gente que está con sus mascotas. Y bueno, nosotros aquí estamos con nuestros auspiciantes. Le tenemos a la gente de Giant, a la gente de Shimano. Estamos con las modelos de Yerba Mate Pajarito, mostrando lo eficiente que es el IPAC. Obviamente ella ya hizo escalada. Ella puede hacer pared de escalada y disfrutar de un rico tereré porque ella está dotada del IPAC. Estamos también con Spider-Man y estamos con la gente de Innesfly. A ver si me pongo repelente. Dios mío, pusiste cerca de él. Eso le hace daño al pobre Spider-Man. Bueno, Poppy le va a comer después. Bueno, el mejor repelente que hay.
Ines Fly Body, nuestro bodyguard contra los insectos, está presente aquí en la peatonal. Con Ines Fly Body tenemos protección real para un mundo real. Y bueno, vamos a seguir viviendo esta movida Summer Verano 2019. Aquí en la peatonal de San Bernardino, la Senatur también está presente. Ellos están orientando a los turistas. Fíjense, este letrero está indicando que Asunción está hacia allá, lo cual es totalmente incorrecto, falso. Asunción está allá. Itaguasi está hacia allá, correcto. Paraguarí, equivocado, Paraguarí está hacia acá. Así que, ¿ustedes están acá para orientar o desorientar? Para informar de los destinos turísticos que tiene el país. Excelente, me gustó esa salida. Bueno, ¿y en qué consiste este centro de información turística que están teniendo acá en la peatonal? Como dijo la compañera, estamos aquí para informar a la gente, orientar y promocionar todos los destinos turísticos de nuestro país. Genial, porque muchas veces la gente sale del país, va a otros países para encontrar cosas que tenemos también en nuestro país y hay que estar orgulloso de todo lo que nuestro país ofrece a nivel turístico. Tenemos destinos sensacionales que cumplen con todas las normas de seguridad y todas las comodidades como para que las vacaciones sean inolvidables. Así que, ¿cuál es el eslogan que ahora está utilizando Senatur? Date una vuelta por tu país. Sigue siendo. Date una vuelta por tu país. Entonces, con Senatur, después de tener la información necesaria, podemos decir que lo mejor es darte una vuelta por tu país. Conocer Paraguay, conocer las maravillas naturales que tiene nuestro país. Así que date una vuelta por tu país. Agradecer al Country por la actividad, al Country y Aventura Extrema en realidad, por ofrecer esta actividad que nos parece muy divertida y muy segura por sobre todas las cosas, para que los chicos vengan a gastar sus energías y un lindo tiempo para pasar con la familia. Le hacemos extensiva la invitación a todos los socios que vengan y aprovechen, que la van a pasar re bien. Un saludo grande a Aventura Extrema por permitirnos realizar esta actividad acá en el Country Club. La verdad que es bueno tener actividades acá en el club durante todo el año para los socios. Invitamos a los socios que se acerquen siempre a disfrutar de estas actividades y bueno, a pasar también el verano acá. Así que un saludo grande a Aventura Extrema y gracias también al Country Club por este espacio. Gracias, Aventura Extrema. Bueno, de esta manera despedimos el programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de toda esta movida Summer 2019 que todavía no acaba. Nos vemos el fin de semana que viene porque en febrero tenemos todavía mucho verano, tenemos todavía mucho para dar aquí desde la ciudad de San Bernardino. Y ya lo vemos aquí desde la costanera de San Bernardino. Está el Paseo del Recuerdo con este xilófono que está causando un éxito
un furor, una alegría a todas las personas que pasan y pueden escuchar la melodía de la canción Recuerdos de Ypacaraí. ¿Quién no conoce la canción Recuerdos de Ypacaraí? Es más, fue cantada por varios artistas de diferentes países. Es por eso que el lago Ypacaraí es uno de los lagos más conocidos a nivel mundial debido a su música. Y hoy hacemos honra a eso gracias a este xilófono que nos recuerda esa dulce melodía con cada sonido que este xilófono ejecuta. Así que muchísimas gracias. Pero antes de despedir el programa, tengo que agradecer a las marcas que hacen posible esto. Me estoy refiriendo a Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danza, Bike Spirit para sus bicicletas Giant. Porque un campeón no tiene suerte, un campeón no nace, un campeón se hace. Sueñolar para sus líneas de Somier Ventura, que está diseñada para quienes sueñan con superar sus límites. Y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la prestigiosa marca CF Moto. Y tengo que agradecer también a quienes nos dan la energía para iniciar todas nuestras aventuras. Me estoy refiriendo a Estaciones de Servicio Bahía, donde inicia nuestra aventura. Y también tengo que agradecer a nuestro guardaespaldas, a nuestro bodyguard contra los insectos. Me estoy refiriendo a Innesfly Body, nuestro guardaespaldas, nuestro protector contra los insectos. Porque con Innesfly Body tenemos protección real para un mundo real. Y por último, Yerba Mate Pajarito con su novedoso sistema de hidratación, el Ypac. Gracias al Ypac llevamos el tereré a todas nuestras aventuras. Espero que hayan disfrutado del programa del día de hoy. Nos vemos el sábado que viene puntualmente a las 14 horas por pantalla de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema. Vamos, Pukipop.